En Argentina el mercado interno de carne vacuna sigue siendo lo que de alguna forma te tracciona el negocio a grandes términos, ¿no? Porque durante estos últimos años vos decías que 9 de cada 10 kilos iban al, digamos, kilos que producía Argentina iban destinados al mercado interno. Y hoy recién, con este último salto que ha pegado la exportación, tenemos un porcentaje que alrededor del 14% de la carne que producimos, nosotros la exportamos, ¿no es cierto? El mercado interno sigue siendo el eje del negocio de la carne vacuna en nuestro país. En este contexto, en un escenario donde en los últimos meses, te diría, se viene el último semestre, el primer semestre del año en realidad, comparado con el primer semestre del año pasado, en Argentina una caída de consumo de bienes y servicios de alrededor del 3% de todos los bienes y servicios. En ese mismo periodo la carne vacuna aumentó un 1,8%. Y esto tiene que ver con los precios, ¿no es cierto? Los precios relativos. La carne vacuna ha venido aumentando por debajo de la inflación, ¿sí? Y eso es lo que justamente en este escenario de entorno inflacionario y muchas veces del ama de casa de pérdida de referencia de los precios relativos, sabe que la carne vacuna en su día a día, en su lucha cotidiana contra la inflación, sabe que la carne vacuna ha ido por debajo de la inflación. Entonces, esto ha mantenido los niveles de consumo en estos valores que te estoy diciendo, hoy en día uno de los más altos a nivel mundial. Inclusive, con un acompañamiento con carne de pollo y carne de cerdo, con unos cuantos kilos por habitante por año también. O sea, en un contexto de consumo récord de carnes, la carne vacuna sigue siendo la más importante, ¿no?